de Señal Colombia, soy Joana Sierra, vivo en la ciudad de Armenia, en el departamento más hermoso de Colombia, el Quindío. Lo que más me gusta de mi región es la gente. Venir acá al Quindío a ver el paisaje, pues ir a un Recuca, ir a un Canopy, venir pues a caminar a Armenia, pues conocerlo. Empecé a ver Señal Colombia gracias al programa Expedición Cóndor de los Andes. Es un programa que tiene mucha calidad, muestra todo nuestro país. Su gente, las regiones que hay para visitar, realmente es una carta de presentación para nuestro país. Páramos, desiertos, ríos caudalosos, flora y fauna silvestre, mares, cascadas, cavernas, nevados, 3 meses de travesía, 20 departamentos, 12.000 kilómetros, 25 deportes extremos. Esto es Expedición Cóndor de los Andes. Es una chimba, o sea, ese programa es la canción, o sea, todo, o sea, además que mueve mucho sentimiento. De Expedición Cóndor de los Andes, opino que es el mejor programa que en este momento está transmitiendo la televisión nacional. Gracias a Señal Colombia estamos viendo, informándonos de qué tenemos en el país y qué debemos visitar, conocer y amar, apropiarnos de los paisajes y de lo que tenemos en Colombia antes de salir. Pasó de ser un paseo de amigos a ser una travesía. Vamos a hacer algo que es novedoso, que simplemente es empujarlo al Santo Patrón. Y como la fotografía, todo lo que muestran es espectacular. O sea, uno ve Señal Colombia a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche, que es Expedición. Y son una mano de locos, pero enfocados en lo que quieren. Muestran la pasión. Es eso, no es hacer un programa por hacerlo. Es la pasión que muestran al realizarlo, al visitar cada parte de Colombia. Tomar la vida de las personas, el amor que le tienen las personas a esos sitios. Entonces es una chimba ver ese programa. La canción hace mover todos los sentimientos. Esto es Colombia, esto es lo que necesitamos ver en el país. Tenemos el paraíso acá y buscamos espacios afuera, en el exterior, y ni siquiera conocemos nuestro país.